Ahora está mirando. Buenas noches, doctora Gabriela. Buenas noches, doctor José, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto de que estés presente en nuestra aula. Bien, gracias a usted por la invitación. A ver si puedo que les guste mi disertación. Sí, seguro. ¿Dónde está doctora María Fernanda? ¿No está acá? Sí, Hola está. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes. No la veo. No, es que tengo la cámara apagada para mejorar la transmisión de Pucho. Entonces, pero Ah, ya te sí. saludo. Salud, Ahí creo que salud. me ves. Ah, sí, ahora Hola sí. Gabriela. Gracias. Bueno, creo que estamos listos, Pucho. Estamos listos para iniciar en esta noche. De nuevo, bienvenidos todos los que están presentes hoy, con los invitados especiales, además, la doctora Gabriela Genca y otras personas por ahí. Bueno, yo creo que Pucho no necesita mucha introducción. Ya todos lo conocemos un montón. Pero yo sí, hace mucho tiempo no hablo español. Tranquila, doctora, que Pucho habla muy despacio y se le entiende todo muy bien. Así que, Pucho, el auditorio es todo tuyo. Bueno, buenas noches, nuevamente gracias. Vamos a intentar hacer un pequeño relato, o no tan pequeño, sobre esta afección que denominé síndrome de esmosis. Para arrancar, quiero mostrarles esta foto, solamente contarles el motivo de consulta. Estuve pensando bastante qué poner de primer foto. Aunque no lo crean, las últimas 48 horas fui cambiando la primer foto y hoy a la mañana me llamaron de una consulta y fui a este campo y me encontré con este paciente que el motivo de consulta era que tenía una claudicación en uno de sus miembros. Era una raza peruano de paso y tenía 18 años. Solamente quiero que lo miren, solamente miren y después, al final de la charla, la última, penúltima, antes de despedirme, les voy a contar qué es lo que encontré y a ver si ustedes coinciden con todas las cosas que yo leí solamente con esta foto y con algo de movimiento. Esa es la propuesta. Los voy a dejar con la intriga, pero al final van a tener mucho material para poder discernir sobre este caso. Voy a empezar con las descripciones. En realidad, en el año 99-2000, empecé a atender a algunos criaderos de caballos peruanos de paso que ahí en San Juan habían 4 o 5 interesantes con unos propietarios que habían invertido mucho dinero. Y no llegué directamente a través de unos amigos de otra provincia, de Salta, del norte del país, donde hay muchísimos caballos peruanos de paso. Y bueno, llegué a este criadero, entonces yo en un momento dije, algo tengo que llamar la atención de alguna forma, cuando uno es joven, quiere buscar la vuelta, y empecé a hacer unas investigaciones sobre esto que me llamó la atención. Lo importante es que los primeros 1, 2, hasta 3 años no encontré nada, pero sí encontré bibliografía, como van a ver ahora. Fíjense, yo era el Gardner, en 1975 ya empecé a ver que algo describían. Creo que de las mejorcitas descripciones que vi es de la doctora Janice Jung, que sé que es herradora, y me contó Federico Yuela, el profesor de Escuela de Herradores de Argentina, que era conocida de ella y que era muy buena herradora. Ella hizo descripciones porque tuvo casos. No tenía nombre todavía la enfermedad, o no tenía mucho. Era bastante desconocida. Después, Adep Bennett, que es otro colega, PhD, hizo un artículo en internet, pero no muy preciso. En esa época el internet no era tan bueno, estamos hablando de 99, 2000. Después, Ed Houston, que era un juez, el tipo se dedicaba a juzgar en Estados Unidos, escribe algunas cosas interesantes. Y por supuesto, Jane Rooney, el que me da algunas pautas de las cuales él ya a principios de los 70 había tenido unas observaciones que después se las voy a, no detallar con no muy fino, pero les voy a contar tus observaciones. Creo que a partir de la doctora Janet Mero, que investigando las últimas 48 horas nuevamente sobre ella, me enteré que era criadora de caballos peruanos en Estados Unidos. Y ella se juntó o llamó a un patólogo, como es el doctor Roy Poole. Yo no lo conozco mucho, pero sé que está en todo lo que sea necropsias. Bueno, y ahí hicieron una presentación en el año 2002, en la AEP, donde, bueno, describen, y yo voy a citar varias cosas de ahí, y esto le fue dando un poco de forma
a mis observaciones, que aunque no lo crean, yo solamente he hecho algunas publicaciones, pero nada oficial, todo publicaciones extraoficiales, como estamos acostumbrados acá en Latinoamérica, al menos nosotros y yo tan lejos. Después, en la revista de la que en una época me llegaba, la Equine Veterinary Education 2002, hay un artículo donde el último párrafo habla sobre la desmitis degenerativa en esa época. Después, algo de Michael Ball leí y finalmente este trabajo de esta colega que se llama Lin Shi, del año 2009. Ellos hacen algunos comentarios que después se los voy a mostrar. Bueno, acá están las referencias, como ven, de la misma bibliografía de ellos saqué. Me parece que la doctora Mero y Roy Poole hicieron los mejores trabajos, por lo menos a mí. Incluso la doctora Mero tiene esta página, DSLD, donde hacen una lista de veterinarios que son los que conocen la afección y son los que rápidamente pueden colaborar para darle las indicaciones específicas para sus pacientes. Miren lo organizados que son. Por supuesto tienen una foja que ellos llenan, pero bueno, no es que yo quiera mantener una informalidad, pero creo que es una normalidad que tiene muchos signos clínicos. Bueno, y ese es el trabajo de Janet Mer y Roy Poole, que lo presentaron en la AEP de 2002. Bueno, yo empecé a moverme un poco y empecé a encontrar algunos hallazgos, empecé a sacar algunas fotos de mis pacientes y un día un veterinario, no me acuerdo el nombre ahora, mil disculpas, en la tribuna de Palermo me invitó a dar una charla que iban a hacer, iban a arrancar de nuevo con las conferencias de la AVE. Acepté, por supuesto. Y ahí fue mi primer vez, en realidad, sí, mi primer vez donde yo di esta conferencia con mis colegas en la sede de la AVE, ahí en donde está el Hospital del Hipódromo San Isidro. Bueno, ahí arranqué. Ahí por lo menos nos escucharon. Me acuerdo que estaba el doctor Espinosa presente y bueno, me hizo algunas preguntas. Yo después tuve la suerte que él vino acá a San Juan, así que le mostré. Y él siempre ha estado un poco acompañándome con este tema. Luego en el 2004, en la revista La Especie Equina, que es la revista que hace la Asociación Argentina de Veterinaria Equina, hice un artículo para eso. Acá está la primera hoja. Yo la verdad que me sentí muy orgulloso porque me pareció que sí lo podía y lo iba a lograr difundir. Después di un par de conferencias más, dos o tres veces, inclusive me llevaron a Salta. Creo que ahí les clavé el cuchillo en el fondo. Y hasta en algunos sitios de internet, el artículo está con el nombre que le cambié, por supuesto, porque fíjense que en el primer artículo dice desmitis degenerativa, que era el nombre, el primer nombre, y yo después lo terminé cambiando por síndrome de Mossi, que ahora les cuento cuál fue la historia. En realidad, desmitis degenerativa es como se lo nombra todavía en la bibliografía. Yo lo cambié por desmosis y después finalmente le puse síndrome de desmosis. ¿Por qué? Porque cuando empecé a encontrarme casos, la gente, mis clientes empezaron a saber de este tema, ¿no? Que los caballos tenían una lesión importante que prácticamente quedaban fuera de que no podían concursar ni tener ningún tipo de deportes. Entonces vi que cuando yo llegaba, hacía el diagnóstico y en los primeros estadios, indudablemente hay una inflamación, una desmopatía, pero no una desmosis. Entonces cuando yo decía el caballo tiene una desmitis, se volvían locos y se les cambiaba la cara y después no me llamaban, se enojaban. Entonces dije, bueno, indudablemente tengo que hacer la diferencia. Y como me pareció que desmosis es más acorde a un cuadro degenerativo, como les voy a contar qué es, decidí bautizarlo por desmosis. No, se escuchaba tan feo. Después con los años le agregué el síndrome porque cuando les muestre la cantidad de cosas que aprendí a ver, es más un síndrome que específicamente de un solo órgano. Entonces, continuando, yo creo que el repaso anatómico va a ser muy leve porque el ligamento suspensorio todos lo conocemos, la mayoría de los veterinarios, su origen en la región proximal del metacarpo, en la fila distal del carpo, con algunas fibras en el ligamento palmar del carpo, sale con una relación muy estrecha con ambos huesos rudimentarios para llegar hasta los huesos sesamoides y pasar por las caras abaxiales y dar dos ramas, una lateral y otra medial, que van a insertarse o van a unirse al extensor digital común.
Como lo ven acá, en verde, el origen, su cuerpo y sus ramas. Las ramas antes de que se abra y se transforme en ramas extensoras, que son un poco la clave acá, las ramas. Otro dibujo bien bonito, que insisto, no quise hacer mucho hincapié en la anatomía, porque creo que es bastante simple. Esas son las ramas donde se ve mi cursor, Mafe, ¿no? ¿Se ve mi cursor o tengo que buscar una fibra? Bueno, Sí, señor, sí, señor. sigo con el cursor así Sí, yo lo veo, sí se ve. Perfecto. Sí Bueno, se ve entonces, como las el cursor. ramas, que probablemente sean quizás lo más importante, más que nada para miembro posterior, también para miembro anterior. Entonces, si tuviera que buscar una definición, yo diría que es un conjunto de afecciones que es encabezados principalmente por la disfunción del ligamento suspensorio. Y luego tiene consecuencias biomecánicas en su estadio crónico que produce el resto de la falla en los otros órganos que lo transforman en un síndrome. Cortita, pero bueno, nueva. Lo definí para esta charla. En realidad, las charlas anteriores les iba contando la historia como estaban los conceptos, pero era demasiado escrito y bueno, a mí no me gustan mucho los teóricos escritos. La descripción clínica, si tú tuvieras que contarle la parte clínica, fíjense, la dermatitis degenerativa afecta a caballos adultos en general. Diríamos que es un signo de la vejez. Pero la pregunta mía es, ¿por qué algunos jóvenes y por qué con tanta frecuencia a caballos de paso? Esto también es importante. A veces, sin ninguna causa evidente, o sea, creo que sí hay causas, yo le voy a contar, y en sus cabezas van a nacer un montón de causas previas, pero para la normalidad, de un momento para el otro, los caballos tienen una disfunción del ligamento suspensorio. Por supuesto, cuando hay una desmopatía inflamatoria previa, se desencadena mucho antes, principalmente en peruanos y en otras razas también. Por supuesto que tanto en machos como en hembras, aunque en las hembras, cuando están en la fase final de la gestación, el aumento de peso excesivo se describe que se vencen irreversiblemente en razas de paso y reversiblemente en razas que no son de paso. Por supuesto que la transmisión genética está. Yo no soy un investigador, no soy un patólogo, así que solamente lo tengo que sospechar y probablemente nunca lo investigue porque no soy un genetista. Solamente voy contando lo que vi en estos últimos años, que en esa época cuando hice las primeras descripciones era solamente porque yo necesitaba tener algo para mostrarles y que a mí me gustaba estudiar y que quería demostrarles. ¿No? Fue como un antojo de un joven en los primeros momentos. Lo importante es que de a poquito fueron apareciendo los casos y fui entendiendo. ¿Qué raza afecta? Creo que afecta a todas las razas, o a casi todas las razas, en estadios adultos. Principalmente, vuelvo a repetir, caballos de paso. Yo lo que más tengo es peruanos de paso y sus cruzas. Todas las razas, como ven, o muchas son. Por supuesto que si tengo que contarle algunos factores predisponentes, creo que ser un peruano, ya lamentablemente estoy predispuesto a eso. La edad, como les vuelvo a repetir, caballos viejos, sigo haciéndome la pregunta por qué en jóvenes. Por supuesto que todo lo que sea sus aplomos o conformación colabora. Ya sabemos que los cuartillas largas rápidamente tienden a tener más desmitir del suspensorio o desmopatía. Los caballos que son topinos o altos de talones, también hay una hiperextensión también de la metacarpofalangiana y terminan lesionados. Pero esto a modo de pregunta y a modo de cuchillo en el corazón para los criadores, con los cuales hay una raza que me súper encariñé y me empecé a ir a todos los concursos, fui juez de admisión durante 15 años acá en San Juan, pero quería ver más de allá. Entonces en un momento dije, los caballos que tienen, son más suaves, tienen su mejor andar, son los que terminan antes, y yo tenía una, por anécdotas que me habían contado gente del norte del país, donde muchos caballos muy importantes habían terminado con muy, muy mal. Entonces, se fue armando el caso. Entonces yo puse algunas causas. Estas son las causas no planteadas por mí. También estas son lo generó Janet Mero y Roy Poole. Fíjense lo que dice.
Se cree que hay una respuesta normal, el se cree entre comillas, por supuesto, donde el ligamento suspensorio, en vez de repararse luego de una lesión con un tejido fibroso, lo hace con un tejido cartilaginoso, que no es ni elástico ni resistente. ¿Y qué miembros afecta? Originariamente, y por la espectacularidad que tiene la deformación en el miembro posterior, se pensaba que en los posteriores, pero gracias a los comentarios ya que fueron contundentes en sus descripciones, después yo empecé a abrir mis ojos, por supuesto, y lo empecé a ver. Ellos comentan en su trabajo que se da primariamente en los cuatro miembros, pero de diferentes grados. Como segunda alternativa, se da en los miembros posteriores, quizá no lo noto en el miembro anterior, y sí, y en el miembro posterior sí, y como tercera opción, ya aparece en los miembros anteriores. Que como van a ver, tengo muchas descripciones en miembros anteriores, más específicamente y por ahí con cuadros más violentos que en el miembro posterior. Entonces hay una buena mezcla de signología. Esto es un poco lo que justifica sus estadísticas: 12 de 20 en los cuatro miembros, 6 de 20 solo en posteriores y 2 de 20 solo en anteriores. Vamos a algunos aspectos clínicos. Aspectos clínicos para clínicos que por ahí desconocen y. Cuando lo llaman, tiene que estar dentro de lo que describe y lo que uno puede interpretar. Primero, al comienzo, Claudio tiene cambios de actitud. Cuando uno le empieza a hacer preguntas, dice, no, Claudio está, le duele un poco el lomo, no se quiere mover, queda quieto. La verdad que está raro el caballo, esto en los primeros estadios. Entonces uno va a ver un caballo, va a revisarle la boca porque está duro de boca, le va a revisar el lomo y por ahí no termina prestando tanta atención a lo que tiene mucho problema. La claudicación es de diferentes grados. ¿Cuál es el problema importante? Que normalmente es bilateral, entonces no hay una claudicación por ahí que es muy evidente, excepto que duela más uno que otro y se nota una. ¿Estamos? Eso puede confundir y muy más a los propietarios, que no lo ven, no ven que hay un desequilibrio en el trote o en el paso, como en el caso del caballo de paso. Fíjense lo que puse, un descenso progresivo de los nudos o menudillos con un quiebre del eje podofalangiano hacia dorsal. Se quiebra, el nudo cae totalmente y ese es el primer paso y el más evidente probablemente. Los tarsos, por una cuestión biomecánica, quedan totalmente rectos y tiene sentido. Me llevó un tiempo analizarlo porque yo no he sido un gran especialista en biomecánica. Cada día me gusta y sigo a algunos que hacen biomecánica. Encabezados por el doctor Jean-Marie Denoir, luego con Jairo Jaramillo Cárdenas, y ahora la sigo mucho a la doctora Gabriela Guenca, que tengo el honor que esté acá escuchando mi conferencia, y donde estoy cada vez aprendiendo más de biomecánica. Pero esta, me parece que la biomecánica es bastante simple de explicar. Cuando el ligamento suspensorio pierde su capacidad de sostener, el nudo, el menudillo, la metatarsofalangiana cae, se arrima mucho más al piso. Eso hace que produzca una palanca, una tensión sobre todo el paquete flexor que, en primera instancia, empuja a través del flexor digital superficial el tarso hacia craneal, lo deja recto. En una segunda etapa, puede luxar hacia lateral normalmente el flexor digital superficial de la calota. Del calcáneo, y como tercero, que ya lo van a ver en muchas fotos que tengo, el casco empieza a ponerse topino, empieza a pisar en pinza, y es por supuesto también empieza a involucrarse el flexor digital profundo. Entonces, en estadios muy crónicos, tenemos todos estos cambios biomecánicos. El caballo, por supuesto, tiene un dolor crónico espantoso, se pasa mucho tiempo echado, y cuando uno va a ver un caballo que está atado a un palenque, van a ver que cambia. Yo en un momento lo filmé, pero son filmaciones muy viejas del año 2003, así que perdí esos videos. En 10 segundos cambiaba de 2 a 2 y media veces las patas. Cambiaba de miembro para descansar una, otra, una, otra, una, otra. Y por supuesto terminan haciendo un gran pozo en el lugar donde ellos están quietos. Y bueno, y que permanecen mucho echado. Cuando voy a ver un caballo y me dicen, salí a andar el domingo y el caballo está echado hasta el miércoles está echado. Y me dicen, tiene un cólico, doctor, véngalo a ver. Cuando lo veo, y bueno, veo que es un síndrome de Smoss, porque está tremendamente dolorido. Aumenta de tamaño el ligamento, pero a veces no tanto en los estadios tempranos, las ramas principalmente.
Por supuesto que en estadios más tardíos se afecta a todos los paquetes, flexor superficial y profundo, como también empiezan a aparecer efusiones en articulaciones de Baylor que son lógicas, porque al perder la posición, las articulaciones, ya sea metatarsofalangiana o metacarpofalangiana y interfalangiana respectivamente, empiezan a modificar su eje, empiezan a tener un sobreesfuerzo y llenan de fluido. Entonces es muy común que los caballos de paso tengan lo que llaman acá en San Juan, en Argentina, vejigas. Entonces yo al principio me llamaban por la vejiga, ¿por qué tiene vejiga? ¿Qué le hacemos a la vejiga? Y bueno, al principio empecé colocando corticoides, los caballos mejoraban un tiempito y después empeoraban mucho más, principalmente los peruanos. Tuve varias experiencias que me fue, al menos puedo contarles que no los infiltro más, por supuesto, ya hace muchos años. Este es un signo, creo que clave, sagrado. Siempre hay dolor a la flexión forzada en tanto en metacar la flexión forzada de nudo, en metacarpo falange, como en metatarso falange. Es sagrado el dolor. Siempre está. Siempre porque, bueno, indudablemente tenemos el ligamento suspensorio que sabemos que él participa en el dolor de la flexión del nudo. Origen, cuerpo y ramas. Pongo algunas opiniones que fui juntando. Jim Rooney, que es el que a mí más me gustó y más me cerró, él habla, miren esto, él habla que histológicamente encontró que el núcleo de los tenocitos o los ligamentocitos tiene características de células condróiles. O sea, que ya en su núcleo, a través de cualquier factor ambiental, con un empujoncito, ya no me transformo más en tenocito ni en ligamentocito, me transformo en célula en cartílago. Estamos hablando de hallazgos desde el principio de los 70. Él habla sobre las fibras musculares en el origen del suspensorio, que no tiene mucho que ver acá. ¿Cómo afecta reversiblemente a yeguas de diferentes razas que se vencen? ¿No sucede lo mismo en razas de paso y sus mezclas? Él habla sobre el trabajo de reunión en la equitación, que todos sabemos que cuando un caballo se reúne es mucho más eficiente todo su ejercicio. Por ejemplo, los caballos de salto, cuando van a encarar una valla, se reúnen y llegan y tienen mucho más potencia, explotan mucho más. Los caballos, aprendí que los caballos en la naturaleza, cuando ven de reojo un depredador, ellos hacen un movimiento como de reunión y tienen mucha más posibilidad de salir disparados más rápidamente. O sea, que el trabajo de reunión es un trabajo natural del caballo, ¿no? Lo han utilizado todos los profesores y los que se dedican a la equitación como para hacer que su caballo sea mucho más eficiente. Sabemos que han habido algunos problemas con el cuello torcido, con la reunión a través de la boca, del cuello. Bueno, eso da para otro tema, pero la reunión fue descrita por Jane Rooney. Este trabajo me lo pasaron. En un primer momento yo tenía una relación con un médico acá que tenía relación con un criador en Estados Unidos que era muy fanático de esto y él mandó a hacer en esta universidad algunos trabajos. Creo que algunas cosas fueron positivas. Después de mandarme el trabajo, lo refutaron. Dijeron, no estamos convencidos de nuestro trabajo. Pero se los cuento. Y sí tiene sentido que hicieron necropsia de algunos caballos y vieron que tanto el flexor digital profundo, el superficial, ligamento suspensorio, parte del sistema cardiovascular, parte del ligamento patelar y nucal tenían una acumulación excesiva de proteoglicanos. Eran todos caballos peruanos. Y ellos concluyen, donde me parece bastante bueno, lo más importante es que es una enfermedad sistémica, de acuerdo con ellos, y creo que sí. Indudablemente hay un cambio en el metabolismo. De causas desconocidas, sí, podríamos decir que sí, aunque cuando empecemos a juntar en la bolsa todas las cosas, vamos a ver que quizás no son tan desconocidas. Y ellos designaron y cambiaron la enfermedad. No duró mucho tiempo porque como no le dieron sostén, no cambiaron, esta es la sigla en inglés de SLD, por ESAP, que es Equine Systemic Proteoglycan Accumulation. No me parece porque, bueno, en los estadios tempranos aparecen otras cosas, así que no estuve muy de acuerdo con esto, pero me pareció interesante contarlos porque creo que colaboraron. Creo que colaboraron porque indudablemente una falla sistémica hay. Les cuento algunas observaciones personales, que me atreví a hacerlas hace 10 años atrás, no mucho. Yo recuerden que a fines del 99 empecé con esto y ya en un momento dije, bueno, voy a poner mis conclusiones. Primero, creo que
Las enfermedades metabólicas ayudan, específicamente la disfunción de la pared intermedia, porque es común en los animales viejos, pasados los 15 años, pero muchos caballos de paso, y estudiando vi que los caballos de paso, principalmente los peruanos, tenían tanto síndrome metabólico equino como disfunción de la pared intermedia, primero en la lista de, de los que tenían afecciones metabólicas. Dije, algo tiene que ver, indudablemente. Después, en una conferencia que di en 2004 en Salta, uno de los criadores más importantes de peruano, él también expuso ese día. Yo puse mi cabeza ahí, pero bueno, ya estaba decidido que quería contarles mi historia, lo que había aprendido. Llevaba 4 años recién. Y sí, se arrimó este criador muy importante y me dijo: tú sabes, José, Fue que criado uno. veo muchos caballos así y me doy cuenta rápidamente que van a tener ese problema. Y tú sabes que tienen un alto índice de inbreeding. Y él me hizo esta comparación. Tienen 20% de inbreeding, o sea que sus bisabuelos y abuelos son los mismos. Y él hizo esta comparación, dijo, las vacas lecheras, yo no tengo idea de vacas, no me dedico a la producción, dijo, cuando se pasan el 12% de inbreeding, disminuyen su producción de leche. Y nosotros estamos hablando de un índice de inbreeding del 20%. Entonces empezó a tomar un poco sentido en mi cabeza. Por supuesto, esto es año 2004, ¿no? Han pasado 16 años. Y yo empecé a no echarle la culpa. Creo que el paso que ellos tienen, la biomecánica del paso llano, algo tiene que ver. Indudablemente algo tiene que ver. Porque, fíjense, la alta selección, porque ellos han tenido y siguen seleccionando para que el caballo sea más suave. Y solamente la selección prácticamente se ha dirigido ahí. Entonces, el paso llano, el que más sufre es el ligamento suspensorio, tanto el miembro anterior como posterior, realmente está sometido para que el caballo sea más suave. Creo que biomecánicamente justifica. Y sí, estoy de acuerdo. Y ven cómo se van juntando todo en la bolsa y empiezo a decir, entonces no es tan desconocida la causa. Acá voy a empezar con una seguidilla de fotos. Este es un caballo peruano de paso que no tiene síndrome de desmosis por ahora. Sí tiene efusión, pero este caballo no me llamaron por eso. Yo lo conocía hace bastante tiempo. Llegó a San Juan, era del norte de Jujuy. Había andado por la cordillera. Su primer dueño me dice, no, mi caballo es muy fuerte. Otra aseveración o otro que ellos, para mí fuerte, un caballo es fuerte cuando llega a los 10 años y no tuvo nada. Si no, no es fuerte. No tiene nada que ver con que tenga cañas gruesas y tendones gruesos. Solamente quiero que miren acá cómo hay acúmulo graso en la zona del cuello, en la zona de las ancas, de la grupa. Acumulan bastante grasa también detrás de las paletas, en la zona clásica donde se acumulan la grasa. Este es un padrillo que vino acá a San Juan y bueno, lo vimos dar servicio, sacamos semen de él y vean cómo tienen este tremendo cuello y con un acúmulo de graso acá. Espantoso, se mueve. Creo que los caballos finos colombianos tienen lo mismo y los andaluces también. No tiene nada que ver este caballo, pero este era un caballo de Salto y escuchen la historia. Lo habían sacado de Salto porque no tenía fuerza en las patas. Entonces me llaman a verlo porque estaba rengo. Lo voy a ver después que lo habían eliminado. Fíjense que la persona tiene mangas cortas. Entonces esto era pleno verano y dije, ¿por qué tiene pelos? En esa época todavía no entendía, pero menos mal que saqué fotos. Y en este caso todavía hacía ecografías. Miren cómo tenía el tarso recto, venció el eje podofalangiano y tenía mucho pelo. Indudablemente era un caso que clínicamente tenía hirsutismo. Y el hirsutismo está directamente relacionado con la disfunción de la pared intermedia, por supuesto, en caballos adultos. En este caballo me tomé el trabajo y le hice la ecografía, cosa que después no hice. Bueno, solamente había un engrandamiento, que no me hace falta ecografías para que vean que se quebró el eje y que tiene engrosado y ni les cuento el dolor a la flexión forzada y el dolor a la palpación. Las clasificaciones son feas, pero les tengo que contar que yo hice esta clasificación primero. ¿Cómo voy a clasificar el síndrome de desmosis? Primero, según la gravedad, porque hay caballos que están comenzando y hay otros que están muy mal. Después, según las estructuras anatómicas involucradas, porque eso es lo que le da el nombre de síndrome. Y tercero, la raza. Ya saben que si yo veo un peruano, un caballo peruano de paso o alguna de sus mezclas, indudablemente, primero en la lista de mi cabeza es descartar lo que dé un síndrome de desmosis y después darle contexto si es otra cosa, que casi siempre no lo es. Según la gravedad, leves, moderados y graves, ¿por qué
me interesa poner esto, porque los grados leves, tal vez al comienzo de los moderados, yo puedo hacer cambios en el manejo, puedo hacer cambios en el errado, puedo utilizar herraduras ortopédicas, pero cuando pasa la fase moderada a grave, no recomiendo nada. No recomiendo nada, ahí hay un antes y un después y realmente el caballo, principalmente los caballos de paso, quedan totalmente inútiles, definitivamente. ¿Cuáles son las afecciones involucradas para que yo lo haya denominado síndrome? Empezando por la inflamación de las ramas del ligamento suspensorio, origen y cuerpo. Hay artropatía, como le dije, metatarso, metacarpofalangiana a través de una efusión y dolor. Hay también una tenosinovitis de la vaina. He encontrado no menos de 20 o 30 caballos que en una primera etapa hacían la constricción del ligamento anular. Y yo no entendía por qué, pero los caballos dejaban de concursar por eso. Tuve un caso de un caballo que era muy bueno, que venía de ser campeón, tenía que ir de nuevo para volver a ser campeón. Y tuve que infiltrarlo. El caballo pudo concursar, no pudo salir campeón por segunda vez, pero no lo pudieron entrenar, lo llevaron así nomás. Cuando lo intentamos por tercera vez, directamente no pudo subir al camión. Por suerte lo dejaron de lado y el caballo después fue muy buen padrillo, pero no pudo volver a concursar, que, como les voy a contar después, es uno de los momentos picos de entusiasmo que tiene el dueño y donde yo digo, donde ellos están felices en ese momento, cuando los caballos concursan y si salen campeones, ni hablar. Es como ganar una carrera, ¿no? De caballos. La tenosinovitis, tanto en manos como en patas. Sesamoiditis, por supuesto, está todo relacionado, pero a veces he visto colegas que sacaban radiografías de sesamoiditis. ¿Y qué más? Y todo el resto. Fíjense, la luxación lateral del flexor digital en posteriores, superficial. Luxación interfalangiana proximal. Todos hallazgos involucrados por consecuencias biomecánicas. Bien, caballo peruano de paso. Campeón, me llamaron a verlo porque ya claudicaba, tenía una lesión en uno de sus ligamentos suspensorios. Miren, acá empiezo a describir la posición triangular que ellos adoptan, además de tener bastante acúmulo graso en cuello, no exagerado, pero tenía un poco de acúmulo. Él tiene esta posición triangular, que la posición triangular hay que hacer el diagnóstico diferencial en una sola anormalidad, que es la enfermedad de la motoneurona, que por suerte tuve un solo caso en San Juan. Y hice el diagnóstico, vi que el caballo no era peruano, que no estaba sinusal, estaba en una posición triangular, echado comía y no lo podíamos levantar con nada. Ese caballo terminó en el frigorífico. Pero eso es el diagnóstico diferencial en los caballos que tienen un síndrome de hemosis temprano, como ven acá, es la actitud un poco postural de los estadios tempranos. Este caballo ya había tenido una desmitis del cuerpo suspensorio, yo fui a hacer ecografía, radiografía, encontré una lesión crónica. Y tenía la posibilidad de hacer una osteotomía del hueso rudimentario, que yo antes de saber esto, allá por el año 99, habíamos hecho un caballo donde yo todavía desconocido y le habíamos sacado los cuatro, traje un cirujano a mi amigo el doctor Mario de Melo, con el cual yo me formé y le debo todo mi respeto. Sacamos los cuatro ligamentos, los cuatro huesos rudimentarios, y el caballo anduvo un tiempito, después no anduvo, porque lo vendieron, así que no tuve de él. Fíjese, yo ya antes había pecado por esto. Entonces dije, quizás sacamos el rudimentario y el caballo puede concursar, pero dije, ¿cuán más rápido va a llegar el síndrome de hemosis? Y fui conservador. A veces no está bueno ser conservador, pero en este caballo al menos pensé en el caballo y no en el ego del dueño. El caballo siguió dando servicio durante mucho tiempo, fue muy bueno como padrillo. Quizás si yo le hubiera hecho la cirugía, antes tenía signos clínicos. Bueno, miren este miembro. Hay una deformación clara en la zona lateral y medial, en la región de la rama suspensoria. Esta yegua me llamaron porque empezó a tener en un miembro más que otro. Cuando hay un miembro, el propietario se asusta y te llama para uno lo examina. Pero les presento a los primeros estadios del síndrome de hemosis. Con este tipo de deformación clásica que en el peruano nunca mejoran, se mantienen o empeoran. Esto es el miembro posterior en un caballo que era, miren qué escaso, bueno, una desmitis crónica a la rama del suspensorio. Ya tiene algo de quiebre. Este caballo, lo voy a presentar después, lo voy a mostrar, terminó en el frigorífico. El dueño dijo, no puedo, no lo puedo tener más porque el caballo no me sirve, ¿no? Lamentablemente lo terminó mandando a la gente que compra para los frigoríficos. Y no se ve tanto, ellos no se habían dado cuenta.
Previo a esos casos, estas son fotos de la doctora Mero. Fíjense cómo ellos ya mostraron estas fotos, caballos de 8 años, con la misma deformación que tenían mis pacientes, y esta posición donde ellos tienen remetidos del miembro posterior, como van a ver en un montón de casos. Estoy a 1 minuto de que se me corte, se me corta, volvemos a arrancar, tomo un poco de agua y continúo con la diapositiva que sigue. Con este caso, que es un caso muy interesante, miren lo que me pasó. Año 2003. Este caballo había sido paciente mío, había tenido unos dolorcitos en el miembro anterior, empezó a claudicar y en un momento quedó fuera de concurso. Años después, 2003, me toca ir a ver. Bien, continúo con este caso que tenía un ayudante con un herrador que había venido a Buenos Aires y estuvo trabajando conmigo. La verdad que era muy divertido trabajar con un herrador. Ahora, por suerte, tengo otros colegas como el doctor Luciano Silvestre que está también participando, y la verdad que siempre entre dos o entre tres es mucho más divertido que aprender y ir intercambiando información, y bueno, lo que cada uno puede ir aportando siempre ayuda. Bueno, son 76, creo que vamos a continuar. Este caballo me enseñó muchísimo, porque yo en esta época, en el 2003, todavía tenía algunas dudas. Este caballo me llama, miren cómo ya tenía la posición triangular. Resulta que sus miembros posteriores habían perdido, tenía algo de eje podofalangeano quebrado, pero no justificaba su incomodidad, su mucho tiempo que se pasaba echado. Entonces, le hice algunas pruebas, y aquí donde cometí un error importante, que por suerte me enseñó muchísimo. ¿Qué hice? Hice un bloqueo digital, porque estaba dudando del caballo del miembro anterior. Cuando hice el bloqueo digital, el caballo comenzó con un grado de ataxia, no podía casi estar parado, abría los miembros, empezó a incoordinar. ¿Y qué hice? ¿Qué me pasa? No entendía nada. En un momento hasta se me ocurrió hacer un tratamiento para EPM, para la encefalomielitis aportosa, y quedó ahí. Yo quedé muy confundido con este caballo, muy confundido. Gracias porque vino. Pero ahora lo ven y ya están viendo que el caballo tiene una posición triangular, está en un estadio moderado ya de síndrome de Mossi. Y miren el miembro anterior, cómo empieza a aparecer el extensor digital largo, incluso en los síndromes de Mossi. La rama dorsal del ligamento suspensorio aparece muy tensa y muy evidente. Indudablemente este caballo hoy diría que tiene un síndrome de Mossi moderado. Por suerte o mala suerte, yo terminé yendo a sacrificar 6 años después a este caballo en un box totalmente tirado, caquéctico, y había sufrido muchísimo esos 4 o 5 años, no recuerdo bien. Bueno, para mostrarles cómo en sus trabajos de investigación, ellos en miembro anterior veían, fíjense cómo es un poco extraña la posición, hay una posición hacia craneal de los carpos, en lo que llamamos corvos, no, transcorvo, y eso hacia adelante, no recuerdo cómo sería. Fíjense en ambos miembros anteriores, estos son de los trabajos de la doctora Janet Mero. Y un día, en el año 2003, empecé a trabajar en Salta. Me llamaron porque, bueno, había dado muchas conferencias, eso me dio un poquito de la gente empezó a confiar. Y miren esta yegua. Me la trajeron para que le hiciera una ecografía de reproductiva, pero como no le iba a sacar una foto, ya tenía su posición triangular, algo de una posición antiérgica con compromiso en el lomo, ahí un poco de atrofia en esta región. Miren cómo ya los miembros estaban remetidos. Y los miembros anteriores mostraban esa actitud como los trabajos de la doctora de Janet Mero. Miren esta actitud. Y ya estaba levemente engrosado. Dije, acá y el miembro anterior, como ven, el miembro posterior no era muy acusador. Sí, tenía un grado moderado, pero ya el miembro anterior colaboraba. Este es los típicos casos de los cuatro miembros. Una yegua de mi amigo, que había tenido una anormalidad, una lesión muy grave acá, y había estado mucho tiempo apoyada en el otro miembro, ya tenía hasta lleva 12 años, preñada estaba, y miren la posición triangular, acá es bien evidente que tiene quebrado el eje podofalangiano, se alcanzan a ver en la rama extensora del ligamento suspensor, están bien marcadas. Entonces, animales que han tenido una afección previa mucho antes terminan teniendo y haciéndose de moderados a graves. Esta era moderada, esta yegua terminó muy mal echada, la tuvieron que sacrificar. Por supuesto, varios años después. Estas son las fotos para que vean, ya tenemos el tarso recto, no exageradamente, pero recto, esa afección crónica que le había llevado años recuperarla, el quiebre del eje podofalangiano hacia dorsal y la rama dorsal del ligamento suspensorio muy evidentes y marcadas.
Dentro de las tantas yeguas que vi en esta época, hacía mucha ecografía, mucha reproducción. Yo empecé a hacer reproducción por los caballos peruanos. En esa época necesitaba abarcar un poco más y empecé. Fíjense, esta yegua que tenía mi camarita en esa época no eran digitales. Tenía el eje totalmente podo faránico quebrado. Ellos seguían usando. Yo todavía no tenía peso para decirle no usen estas yeguas y no tenía fundamento para decir no usen estas yeguas. Y bueno, por eso era anecdótico para mí y yo fui juntando estas fotos. Este es un caso que no es mío, pero fue hace poco. Cambio la cronología, por supuesto agradezco al doctor Luciano Silvestre, gran amigo aparte, ex alumno mío y bueno, brillante para mí, gran compañero de viajes y de pasiones. Hace un tiempo tuvo este caballo, yo con él tuvimos un jueguito de yo sé, no sé, tú sé, porque él al principio no estaba muy convencido, más allá de que yo a mis alumnos en la cursada se los doy, no estaba muy convencido. Y él empezó a tener su casuística. Y un día me manda un mensaje y me dice, mira este caballo, le digo, ¿está desmósico? No, me dice, no, no está desmósico, no creo eso. Y fue juntando material años después, sus errores, porque él hacía ecografía y radiografía, a mí me dejaron ese documento. Con el tiempo dejamos de hacer diagnóstico complementario porque, como ven, no es necesario. Acá un caballo, como ven, este había estado andando un fin de semana mucho tiempo y apareció con esta posición. Ahora voy a ver si podemos ver el video. Yo sé que los videos no se ven bien, pero voy a intentarlo. Miren cómo hace lo que puede, pobrecito. Va muy durito con los miembros, va hacia afuera. Hay una abducción, que es lo que describía, no sé si Lucas o el colega que hace cirugía sobre sus casos, muy parecido a sus caballos de piso, de caballo fino colombiano. Una de las tantas veces en el hipódromo de San Juan, que yo tengo mis caballos de carreras ahí, había un propietario que tenía en el cuidador de al lado sus caballos peruanos. Lo sacaba todos los fines de semana. Y miren este caballo. ¿Tienen dudas que tiene síndrome de desmosis moderado? Miren la posición triangular. Miren el miembro posterior totalmente quebrado el eje. Algo de los tarsos rectos. Algo de pozo en esta región. Y miren el ojo, la clásica forma del ojo de sufrimiento, de dolor. Esa posición triangular. Porque los caballos son tan nobles que siguen andando. Y si uno a los propietarios no les dice que lo deje de usar, lo usan igual. Incluso el caballo peruano es castigado cuando para la cola, o sea que normalmente su selección ha hecho que la cola esté bien pegada y van a ver que todos los síndromes de desmosis tienen la cola levantada porque necesitan colaborar con su biomecánica para no forzar tanto el miembro posterior. En este caso creo que es la mejor forma para no tener tanto dolor en el miembro posterior. Esto es una yegua que trajeron para hacer embriones. Yo no hacía embriones, pero bueno, una yegua muy muy buena importada de Perú. Y aunque se la ve bastante bien, si los hago que vean el miembro posterior, ven que ha perdido todos los perfiles, o no hay surcos que marcan el ligamento suspensorio en su diferencia con el paquete flexor. Está quebrado el eje, o sea, estamos de acuerdo, tiene un síndrome de desmosis moderado y quizá grave el miembro posterior. Pero miren el miembro anterior cuando me arrime un poco. Sí, correcto, esto es un signo clínico clásico en miembro anterior donde hay una luxación dorsal de la interfalángica proximal y biomecánicamente se justifica porque al caer, al bajar un poco, perder un poco de sostén, la metacarpofalange hace que las ramas del ligamento suspensorio luxen hacia dorsal. Y bueno, esto justifica, estoy tratando de silenciar. Bien, ahí están silenciaditos todos. Entonces, fíjense el miembro anterior, y no era muy importante el resto de los hallazgos, ¿no? No era muy importante. Pero que está bien en el miembro posterior cuando se apoyó y estaba, porque esta yegua había estado suelta, acá la encerraron y hizo edema, por supuesto, una congestión. La mayoría tienen, también acá están un poco sumidos en la zona de los flancos. Fíjense cómo la parrilla costal está bastante también marcada, eso marca sufrimiento, dolor. Esta es una yegua que un día fui a sacar sangre porque se vendía. La habían traído y fíjense cómo tenía también la misma posición, no tanto el miembro anterior, muy largo de casco, y se vendía esta yegua, ¿no? Yo saqué mi fotito para seguir acumulando, no supe el destino de ella, pero ya tenía un síndrome de desmosis moderado. Ahí saqué fotos de nuevo, el eje podofalangiánico quebrado y el tarso recto. Esta es la mamá del primer padrillo que les mostré, que tenía posición triangular y que me llamaron para ver si podía concursar. Miren la mamá, era una yegua adulta, tenía una condición corporal bastante pobre. Miren la posición triangular y cuando me arrime a sus miembros, miren la luxación que tenía
de la Interfalángica. Ahí está su propietario. Su mamá, la mamá de su mejor caballo, probablemente. Bueno, estos eran hallazgos en esa época, pero se empezaban a repetir. Entonces, creo que es parte del síndrome. Y bueno, en todos los caballos que tienen lesiones del ligamento suspensorio, esto forma parte biomecánica de esa deformación. Acá tengo un contraste de la arena, no se ve muy bien, pero más en el miembro anterior izquierdo que en el derecho. Por supuesto, seguía acumulando. Esto era una yegua vieja, muy vieja, que había comprado un cliente mío a otro cliente mío. Y bueno, un día llegué, había perdido el rumbo de verlas y bueno, tenía esta posición antiálgica, cambiaba todo el tiempo de miembro. Fíjense cómo ya la región del dorso y el lomo estaba un poco de atrofia, estaba bastante engrosado los miembros posteriores. Y ahí para que vean mejor, acá, ¿quién me niega que hay una enfermedad degenerativa articular metatarsofalangiana, interfalángica distal? Hay tenosinovitis, hay osteoartritis. Todas esas afecciones están acá. Un día me llaman de una finca, me dicen, mire, venga a ver que mi caballo sale a andar y se cansa muy rápido y no lo logro engordar. Cuando me muestran el caballo, digo, bueno, muy bien. Y intenté explicarle, por supuesto. Como ven, no hizo falta hacer ecografía, solamente lo sacó del corral, saqué mi cámara, saqué fotos, filmé. Y mire, como ven, tiene posición triangular, un gran engrosamiento en los miembros posteriores. El hombre se quejaba de que el caballo se cansaba muy rápido, después de andar se quedaba echado, que creían que era dolor de panza. Entonces, la anamnesis es clásica. Miren esa deformación en la región metatarsofalangiana, muy evidente. Por supuesto, quebrado el eje hipofalangiano. No agregué mucho, le dije que no utilizara más este caballo para caminatas largas y solamente que utilizara para que anduvieran los niños en forma recreativa. Y nada más, es un poco el destino. Este es un caso tremendo que le mandaron solamente las fotos a mi colega y amigo Luciano Silvestre. Y mire, les cuento la historia. Le llega la foto a su celular y me las manda a mí rápidamente, ¿no? Yo soy el que junta y yo lo expongo. Tremendo, tremenda caída de metatarsofalangiana. Y les cuento la historia. Estaban en el campo, de golpe el caballo quedó así, después de andar galopando y corriendo liebres, corriendo, pillando animales. Les mandaron la foto que qué hacían y el caballo no pudieron hacer nada porque estaban a 200 kilómetros de la ciudad, lo dejaron abandonado. Quedó ahí porque no se podía mover y tenían muy lejos los trailers. Eso es de las tantas cosas que suceden. Este caballo quedó abandonado, suelto ahí. Tal vez tenga mejor vida si no se lo comen los pumas, ¿no? Pero miren, al extremo que llegó, indudablemente la afección era vieja, ellos no la vieron, le dieron mucha andada y este caballo pobre quedó abandonado en el campo. Me parece como el desconocimiento, podemos llamar ignorancia, hace que el caballo termine pagando los platos rotos, ¿no? De la ignorancia de su propietario. Esta foto me encanta porque la ponen Janet Mero y Roy Poole. Miren, la traducción en inglés. Es como que ellos jamás habían visto una anormalidad de este. Yo creo que ya les mostré una, ¿no? Con este engrosamiento enorme de la región del metatarsofalange, la luxación, quebrado el eje y demás. Vaya a saber cómo estén los sesamoideos distal y todas las estructuras que nos encanta estudiar. Sin embargo, ellos para ellos había sido lo peor ever seen que habían visto. Y yo tuve este caso, que la yegua. Me empezaron a llamar por teléfono del norte, me decían, no, que algo le pasa, se pasa mucho tiempo echado, pero tenés que venir a verla. Bueno, voy a ir a verla. Cuando llegué veo esto. Y no, le digo, esto está muy mal, tiene una. En esa época la llamaba desmitis, pero bueno, un síndrome de desmosis, muy avanzado, una lleva de 18 años, importada del Perú. Y tenía pelado acá, le habían sacado un ovario, habían hecho una ovariectomía. Pero me dice, no, pará, ¿cómo la vamos a sacrificar? Yo proponía sacrificarla en esa época. Está preñada. Efectivamente estaba preñada, dice la ecografía, estaba preñada. Bueno, le digo, aguantala. Tuvo un parto muy feo, después creo que terminó muriéndose sola y se quedó un amigo mío con la hija. Y hice el seguimiento, fue muy buena su hija, pero también terminó muy mal, no tengo fotos de ella, porque bueno, no me pareció. Entonces, como ven, además de tener una grave afección del quiebre del eje podofalangiano e involucrado la metatarsofalangiana, fíjense cómo empieza a tener ceños el casco y es similar a la laminitis. Incluso fíjense cómo se empieza a poner topino el pie, empieza tipo vaso de mula. Y biomecánicamente, yo supongo que lo que sucede es que el flexor digital profundo empieza a actuar también y empieza a sufrir ese pivot que tiene sobre la metatarsofalangiana y empieza a producir
esta deformación y los caballos prácticamente están en puntitas de pies al último. Esta es una yegua que vive en el norte, fíjense, tenía una cría al lado, pero la verdad que son geniales, se preñan hasta el último momento la mayoría. Miren la deformación de los nudos, impresionante. Y acá empezaron a aparecer, y empiezo a ver secundariamente una luxación lateral del flexor digital superficial, como les dije, para mí es lógica la consecuencia biomecánica, que necesita recorrer menos camino y se termina luxando. Primero empuja el tarso hasta que en un momento ¡pum! Se luxa hacia lateral o hacia medial. Este es un padrillo que todos sus hijos estaban acá. Después de 5 años lo llevan al norte y yo lo quería conocer porque yo he visto muchos hijos de él con el síndrome de Moses. Cuando vamos a su box, estaba echado. Lo levantan y no se podía mover, pobrecito. Bueno, para que vean, este estaba en puntas de pie. Este es el que filmé y perdí las filmaciones. No hacen falta que les vuelva a describir todos sus hallazgos. Se lo veía muy sufrido. Más allá, no había perdido mucha condición corporal. Sí tenía muy congestivo los testículos, lógico, estaba mucho tiempo echado. Sí tenía un dolor crónico. La verdad que era un caballo exquisito para dar crías. Que quizás lo mejor que yo vi en los últimos 20 años. Importado de Perú, de Miami. Y había estado en Miami también. Y excelente caballo. Muy bueno como reproductor. Miren cómo terminó, ¿no? Yo diría que igual o peor que a esa yegua que nunca habían visto ellos. Acá otra foto, bastante impresionante. Estas son las fotos de la yegua vieja que les conté que tenía luxación. Miren lo que es esa deformación. Imagínense si sacamos radiografía todo lo que se vería ahí. Yo en esta época, ahí en el campo, no tenía para sacar radiografía. Y en esta época todavía estaba armándose en mi cabeza el síndrome. Acá, como ven, les muestro a la derecha cómo está luxado. Y acá a la izquierda, otro padrillo. Fíjense, por supuesto tenía un síndrome de desmosis moderado con el quiebre del eje y ya tenía una efusión en la región del gastrocnemio, donde inserta el gastrocnemio en el tendón calcáneo común, en la región de la calota del calcáneo. Y este tenía más que nada efusión de esa bolsa, de esa bolsa que da vuelta en el superficial del gastrocnemio y que es la misma, ¿no? Un hallazgo interesante también. Después me topo con esto. No creo que tenga mucho que ver con los caballos de paso, pero miren cómo tenía pozos. Como en miembros anteriores, esto era un caballo que lo usaba para tirar el arado. Y miren eso, ¿no? Creo que vale la pena, lo agregué porque indudablemente tenía un síndrome de desmosis en miembro anterior. Y donde se habían caído tremendamente. Vayan a saber la historia de este pobre caballo. El tema que estaba dentro de una desmitis degenerativa o síndrome de desmosis. Indudablemente, este fue un paciente mío y no era un caballo de paso. Este es el caballo que les conté al principio. Fíjense, yo sé que no se ve muy bien, pero se lo voy a mostrar cómo se mueve. A ver si logro. Fíjense cómo arremetido, cómo la cola está totalmente parada. Y este caballo al dueño ya no le servía porque él no podía andar. Lo sacaba y a los 2 kilómetros el caballo no quería andar más. Pero fíjense, yo no sé si. Perdón por el audio, pero no se lo he podido sacar. El caballo sufría muchísimo. Y el dueño me dijo, no, a mí no me sirve. Le digo, no lo mande a frigorífico. Véndalo barato, regálelo. No, o si lo vende, dígale al dueño que el caballo es para andar, pasear en lugares muy chiquititos. A él le gustaba mucho salir a andar por lugares, entonces a él no le era útil. Miren esta yegua. Había tenido un montón de crías, era una yegua vieja, fíjense cómo tendría un síndrome de desmosis en el miembro posterior, y el miembro anterior también, quizás por la vejez, pero aquí había algo que su color me decía. Miren cómo está toda manchada de guano, una yegua que se pasaba mucho tiempo en box, a ver si alcanzo a ver un poco su video. Fíjense cómo tenía mucho guano, y miren cómo se mueve, mucho balanceo de los miembros de la cabeza acompañando a los miembros anteriores. Totalmente vencido, las metatarsofalangianas, la cola parada, mucho dolor cuando gira, y bueno, y mucho guano que confirma que, y la cola parada, que tiene un síndrome de desmosis. Además, una yegua se preñaba perfectamente todos los años, y bueno, después fui testigo de uno de sus hijos que lo tuve siempre manco, y después no sé en qué terminó, así que sus hijos también eran mancos. Bueno, este es un caso del doctor Luciano Silvestre que. Fue de esos que nos van marcando, ¿no? 4 años había entrado en doma y él todavía era un poco inexperto y me dijo, mira qué raro, mismo anterior y además le tomó radiografías, gracias por sacar radiografías porque se las voy a poder mostrar, pero miren cómo caminaba. Entonces yo digo, laminitis,
Él decía, tiene pinta de laminitis, no, tenía un síndrome de osmosis, yo se lo voy a demostrar, 4 años en doma y de miembro anterior. Por supuesto, el diagnóstico diferencial es la laminitis. Como ven, van a ver, les muestro acá, siempre les cuento a mis alumnos, les digo que se pierden los surcos, se hace un pliegue por dorsal de la piel y miren las radiografías, que él las tomó un poco por inexperto, ¿no? Pero a mí me sirvieron porque se las puedo mostrar, porque les voy a aclarar algo que probablemente a muchos no les guste. No hago radiografías y no hago ecografías. Me encanta, todos saben la pasión que yo tengo por hacer ecografías, pero hoy no hago ninguna de las dos maniobras. Y las dejé de hacer y ni siquiera documenté muchas ecografías porque creo que no es necesario hacerlas. Al menos en esta raza. Miren por dónde están los sesamoides. Miren radiográficamente cómo ya está la luxación interfalangiana proximal. Y esta era la evidencia. Gracias, Luciano, por haberme compartido estos casos. Y esto es un caso unilateral. Miren el miembro anterior izquierdo principalmente. Este es el querido doctor Wheeler que vino a dar una conferencia acá y lo llevé a ver este caballo porque el dueño decidió sacrificar a esta yegua. Van a ver, aunque eran un miembro principalmente, en los miembros posteriores ya estaban sufriendo y no la podían ver tanto tiempo echada, se quejaba y tenía dolores de cólicos esta yegua también. Así que fue una de las que sacrifiqué, de las pocas que sacrifiqué. Esto es un mestizo que fui a ver unos caballos una vez y me lo mostraron. Le dije, déjame que lo filme, por favor. Era mestizo de criollo con peruano. Fíjense, el miembro posterior era tener una edad joven. Miren el miembro posterior. Miren esos miembros posteriores. No hay duda, como por supuesto abduce los miembros cuando camina. Bueno. Solamente fue en modo de anécdota y le dije no anden mucho con este caballo, solamente para dar vueltitas acá y punto. La recomendación estaba dada, ningún antiinflamatorio me va a sacar y me va a hacer que este caballo se recupere al 100%. Un día me llaman para ver un caballo árabe castrado, que el motivo de consulta era no logro que engorde. Solamente lo miro y digo, tiene un síndrome de osmosis como ven en el miembro posterior y eso justifica el dolor crónico y justifica que el animal coma poco. Así que le dije, olvídate de este caballo, solamente que esté suelto, tranquilo, escofinamos sus muelas, desparasitamos y lo dejamos que viviera normal. A ver, hice una filmación, no tiene mucha biomecánica. Sí, miren, está mucho tiempo echado, lleno de barro. Y por supuesto, abduce los miembros posteriores cuando camina. Entonces, indudablemente entra de un cuadro de un síndrome de osmosis, que la recomendación era que no se esforzara por ponerla gordo porque iba a ser peor, que no usara mucho antiinflamatorio y que no lo utilizaran para correr ni para andar ni caminatas muy largas porque ya sufría este cuadro degenerativo crónico. Esta yegua fue una yegua que yo tuve conmigo un tiempo, esto fue en el año 2013, miren cómo está, una yegua pura sangre de carreras, totalmente recto del tarso, deformado de los miembros posteriores. Resulta que en el año 96, cuando yo recibí mi título, empecé a trabajar, la había atendido en su box porque ella sufría de una desmitis crónica del cuerpo, del ligamento suspensorio y miembro posterior, y yo había infiltrado para que corriera en esas épocas de, por supuesto, ignorancia sobre el tema, y ella, con su edad, terminó así. Tenía una previa de haber sufrido su ligamento suspensorio, después, por suerte, lo pude documentar y quedó en mi finca, y nos costó mucho sacarle crías nomás a esta yegua pura. Y creo, antes de terminar y hacer algunas conclusiones, que esta yegua marcó un antes y un después para mí. El motivo de consulta es porque estaba con cólico en su box y me llamaron desesperado a su dueño porque una yegua muy buena de 6 años que había concursado, que había sido muy campeona de joven y había empezado a claudicar y había hecho un diagnóstico de origen de suspensorio y de cuerpo suspensorio. Le dije, paremos a esta yegua porque esto tarda mucho en recuperarse. Yo en los primeros concursos que no sabía de 50 caballos que concursaban, 20 tenían dolor de origen de suspensorio. En esa época me volvía loco, estoy hablando del año 99-2000, y yo estaba, no tenía ecógrafo, por supuesto, y había hecho todo tipo de infiltraciones y los caballos no llegaban, no llegaban y no podían concursar. Esta era una de estas yeguas, y después terminó. Si me llaman, la hago salir del box con este video, y la yegua sale de esta forma. A ver si tiene cólico, está embarada, embarada no, porque no había estado andando, no tenía ningún problema muscular. Miren cómo le costó salir del box. Bueno, creo que no hace falta que agregue mucho. Peruana, totalmente. Miren cómo tenía un acúmulo de líquido en la zona del tendón prepubiano. Estaba filtrando también. Mucho dolor. Le faltaba todavía como un mes y un poquito más para parir. Dije, bueno,
No la encierren, por favor, hagámonos antiinflamatorios estos días y la dejamos suelta. La yegua mejoró un tiempito, pero por una cuestión de manejo el dueño la tuvo que volver a encerrar. Entonces, 21 días después, vuelvo a la finca. Estos son los hallazgos en ese primer momento, como ven, totalmente vencido, el pliegue por dorsal, habían desaparecido los surcos, mucho dolor crónico, quebrado el eje podofalangiano, de acuerdo que tiene un síndrome de desmosis. Me llaman 21 días después y me encuentro con la yegua echada, por supuesto. Yo sé que los videos son malos, pero creo que este video, esperemos que lo podamos ver. Vamos, arranca. Bueno, no me deja verlo porque a veces PowerPoint no. No, no importa. Les voy a mostrar qué pasó con esta yegua, que le costó mucho pararse. Miren, aunque no lo crean, no es que está más baja, es que está vencido sus miembros anteriores. ¿Qué hice con esta yegua? Le induje el parto, porque ya le faltaba poquito para parir. Le dije al dueño, mirá, muchas alternativas no tenemos. Miren esto, miren esto. Miren esto. Un espanto. Le dije, bueno, y toda transpirada el dolor que tenía. Se me ocurre que o sacrificamos la yegua. No, pero está para parir. Induzcamos el parto a ver si mejoramos su peso. La yegua mejora. Indujimos el parto, yo la primera vez que lo hacía, perfectamente a la hora después de 2 centímetros de oxitocina cada 15 minutos, la yegua tuvo un parto, sabemos que los potrillos nacen mal, miren esto. Esto me pareció tremendo porque indudablemente el flexor digital profundo también está sufriendo el problema, miren porque ya se está despegando la pinza, entonces creo que esto fue gravísimo. Lo peor que su dueño en un momento me dijo... No, 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 no la mates todavía, vamos a sacarle embriones. Le digo, no, pará, no puedes sacar embriones. Tenemos una carga genética inmensa. Los propietarios no les importa el síndrome de desmosis. Les importa ganar concursos, preñar las yeguas, como les voy a mostrar después, y no mucho más. No le dieron mucha piola. Y antes de hacer las conclusiones, fíjense este caso. Yo había conocido a su papá y a su mamá, que eran hermanos. El dueño me dijo, yo voy a acusar a los hermanos porque he aprendido que en los canarios se hacen en ríos muy cercanos y aparte sé que en el Perú también lo hacen y tienen buenos resultados. Y cuando llegué a ver este caballo, yo un año después voy a ver la cría, que era esta. Y estamos de acuerdo que tiene un síndrome de desmosis, ¿no? Engrosamiento de la zona metatarsofalangiana, quiebre del eje podofalangiano, ya pisando en pinza, sí. Aunque no lo crean, este potro tenía un año y medio. Un año y medio. Y ya tenía signos avanzados de síndrome de desmosis en miembro posterior. ¿Pienso o no pienso que tiene que ver el inbreeding en esto? ¿Cómo voy a dudarlo? Ya no tengo dudas. No tengo dudas. Recuerden que yo no soy un investigador. Solamente un clínico que observa y cuenta. Entonces, el síndrome de desmosis tiene una serie de signos clínicos, como esclaudicaciones intermitentes, como actitud postural triangular, como un movimiento similar a la laminitis y como mucho olor a la flexión del nudo, atentos clínicos, todo esto está. Dolor a la palpación en los sesamoides, contricción del ligamento anular y luxación interfalangiana proximal. Voy a hacer una pequeña... Silenciar. Correcto, silenciamos. Luxación lateral del flexor digital superficial en miembro posterior. Ruptura o tendinitis del tendón. Que en realidad es del tendón prepubiano, porque noté en muchas yeguas, tuve esa y tuve dos o tres más que tuvieron ruptura del tendón prepubiano, yeguas peruanas, no lo puse en la conferencia. Y los demás signos conocidos que ya les conté de las efusiones y de todo el tema. Entonces, en el año 2015 hicimos una conferencia y yo digo, bueno, le voy a contar a los criadores porque yo necesito contarle a los criadores que no estamos bien, pero de alguna forma tengo que ayudarlos para que ellos crean que sí están bien. Entonces puse a Paro Talismán, que era un padrillo excepcional que tenía un cliente mío que murió de viejo a los 27 años y no tenía muchos signos de síndrome de desmosis. Entonces le dije, ¿en qué situación ustedes se frustran y en qué situación son emotivas? ¿Cuáles son las situaciones donde yo tengo que apoyarlos y cuáles son donde tengo que poner mi ciencia? Indudablemente las situaciones emotivas son las preñeces, ellos están felices cuando detectamos preñeces o cuando pare una hembra. O cuando son campeones en concursos de jalados, animales jóvenes, o montados sin bocado, o montados ya en campeonatos, y si termina siendo una yegua o un empadrillo, ellos venden sus servicios. Bien, apuntemos ahí. ¿Cuál es el promedio donde sucede todas estas situaciones emotivas? 6 años. Después de ahí, ver qué sucede. Indudablemente, los caballos peruanos sufren mucho. Entonces, ¿cuáles son las situaciones frustrantes? Indudablemente, claudicaciones. Acompañado de las preñeces difíciles y los nacimientos anormales, pero claudicaciones, indudablemente, es lo que más sufren. Hice esta campana de Gauss más que nada para justificarles. Yo les dije,
la mayor cantidad de caballos tienen casos leves y moderados en sus edades promedio. Pero algunas, he visto, las yeguas más longevas han sido peruanas. No lo puedo creer, pero esta yegua tenía 32 años cuando murió. Y estos son en el otro lado de la campana de Gauss, totalmente afectados, muy jóvenes y muy mal. Bueno, esto yo los ayudé para decirle que sí, que habían animales que eran longevos, porque ellos me decían, pero yo mi yegua se murió a 30 años y nunca tuvo nada. Sí, existe eso. Pero el promedio, donde está el N máximo, son los que tienen síndrome de hemosis leves a moderadas, indudablemente. Que le dije a ellos que eran normales. El diagnóstico, los invito, y no se enojen conmigo, para mí es exclusivamente clínico con todo lo que les mostré. No he hecho muchas radiografías. Miren, los cambios de actitud, como les dije antes, agrandamiento de los nudos, dolor a la palpación, inflexión forzada. No he hecho ecografías, pero están aumentados de tamaño. Cambios ecográficos de diferentes tipos. La radiografía, no hago radiografías, pero mi colega hizo y ya se las mostré. Indudablemente se cae el nudo y hay un quiebre de toda esa región. Según Janet Mary y Roy Poole, que por supuesto ecográficamente hablan de varias cosas, fíjense, 12 de 15 en las ramas aumentadas, 3 de 5 del cuerpo y 9 de 5 con hipericogenicidad en las ramas y diseño fibrilar pobre y a una discreta hipocogenicidad. O sea, los cambios son extraños. Tengo que confiar en los signos clínicos y no en la ecografía. Son algunas ecografías de ellos, por supuesto, signos clásicos de fusión, agrandamiento levemente, agrandamiento de las ramas. Acá, de nuevo, esta ventana solamente se hace cuando tenemos aumentado el ancho de la zona metatarsofalangeana, si no, no podemos hacer esta ventana tan grande, solamente lo podemos hacer en este tipo de caballo. Y los hallazgos patológicos, estos fueron interesantes. Fíjense, describen tres estadios, tempranos, intermedios y tardíos, más o menos como la clínica nos dice, pero en resumen, fíjense, hay degeneración e inflamación del paquete de colágeno. Pero a mí esto es la palabra que quiero que todos se aprendan. Hay una metaplasia condrógena. Los fibrocitos y el paquete de colágeno sufren degeneración, necrosis y proliferación. Tengo una metaplasia condrógena. Entonces, los cambios son progresivos, producen una falla vascular con fibrosis y el ligamento pierde su fuerza y elasticidad que se los conté al principio, ¿no? Entonces, tenemos una metaplasia condrógena. Además, en los miembros anteriores, como vieron, hay cambios que son bastante simples, aunque les mostré eso totalmente exagerado. Pero en miembros posteriores es mucho más grande la deformación, el líquido que se junta, las efusiones, el quiebre del eje podofalangiano, ¿no? Ellos ya describían esto y yo le constaté esto. Y a la necropsia, creo que esta foto es tremenda. Miren lo que es un síndrome de hemosis acá, un ligamento suspensorio, cuerpo y ramas, llena de cartílago, flóculos de cartílago acá. Y ellos, hallazgos de la necropsia, me enteré que cuando sacrificaron todos estos caballos tuvieron algunos problemitas con la Sociedad Protectora de Animales allá en Estados Unidos. Pero bueno, gracias a esos hallazgos es donde uno tiene material para darle sostén a sus hallazgos clínicos. El diagnóstico diferencial, yo ya les conté, en los primeros estadios donde no tengo mucha evidencia, con la minitis, me pasó a mí, que también tienen la PPID, la disfunción de la pared intermedia y el síndrome metabólico equino como causante. Síndrome atáxico. Porque el caballo realmente camina bastante raro y ni hablar si le bloquean los digitales. Parecen incoordinados totalmente. Y por supuesto, en varaduras y rabdomiólisis, porque hay un compromiso muscular que necesita acompañar a ese esqueleto con esos ligamentos suspensores que están muy sufridos. Entonces, el manejo del síndrome de esmosis tiene pocos datos. Según el grado, ya les dije que yo no me gustan las herraduras. Recomendaron la herradura redonda. A mí no me gustan las herraduras redondas. Esto es de los trabajos de ellos. La patent shoes, que es esta herradura muy levantada de talones, no me gusta tampoco porque no puedo mandar a que el herrador erre este caballo que le cuesta levantarle las patas. ¿Para qué? ¿Para qué lo van a usar? Tal vez para dar servicio. Es más, doy un antiinflamatorio antes y listo, pero no utilizar esta herradura. Me parece a mí complicado usar esta herradura. En mi medio no la recomiendo. Entonces, el tratamiento bastante simple, doy antiinflamatorios los primeros días como para que salga del dolor. No le doy grano y los trato de adelgazar, una condición corporal probablemente 3 sobre 9. Los trato de desvasar en tiempo y forma. Si es que lo logro y lo tengo suelto y que tengo un desgaste natural, mucho mejor, porque creo que dejarlos libres al piquete. Yo me encontré bastantes caballos que había dicho este caballo no va a servir más. Después me encontré con animales que no estaban tan graves. Así que se modificó con los años mi forma. Pero por supuesto cuando los andan empeoran, sí tienen buena calidad
promedio, calidad de vida, si no están encerrados. He tenido la suerte de ir a ver padrinos al norte, un padrino muy bueno que empezó a tener algunos signos, ya le habían sacado el rudimentario, sus hallazgos ecográficos no eran relevantes, pero dije, bueno, vamos a hacer una cosa, él está encerrado, hacerle un piquete para él. Y el caballo hasta el día de hoy se mantiene bastante bien, solamente con esa recomendación y que sacaran las herraduras. El pronóstico definitivamente es reservado a malo, muchos caballos yo los sacrifiqué y hay que sacrificarlos. Y en resumen, creo que afecta a varias razas adultas, pero en peruanos muy jóvenes, principalmente caballos de paso. Creo que hay que estar alerta al diagnóstico temprano con estos cambios, alerta a las afecciones individuales, principalmente si es un caballo de paso, y estos cambios de actitudes. Ahora, cada uno de ustedes conoce y sabe y está dentro de esa lista que tiene la página de la doctora Mero. Confío que ustedes van a creer y me van a creer en todos estos signos clínicos, no hace falta más que verlo para darse cuenta. Y por supuesto, ser cauto en los primeros momentos, ¿no? Y hacer observaciones, a ver cómo esto se desarrolla, que yo me tomé 20 años para hacer esto, esto. Entonces me animé a hacer en estos últimos 4 minutos algunas conclusiones. Las conclusiones son que eliminar padrillos como yeguas que tengan familiares en breeding, imposible, no lo logré ni lo voy a lograr, no lo logré ni lo voy a lograr, creo que me puse la soga al cuello con esto. Nudo descendido, ya todos saben que en un estadío tiene nudos descendidos, no me va a dar resultado. Garrones rectos, tampoco, no me dio resultado porque siguen andando. Y historia de familiar, si no conocen, ni creen, ni hacen consciente que la enfermedad existe, ¿por qué van a dejar de usarlos? Ninguno de estos me dio resultado. Entonces armé nuevas conclusiones antes de contarle el caso que tuve esta mañana. Y miren, sigo creyendo que las conclusiones están buenas. Yo necesitaba compartirlo con los propietarios, entonces les dije que el 100% de los peruanos de paso tienen chances en alguna etapa de su vida de sufrir el síndrome de Mossi. Solamente con un empujoncito, un alto porcentaje, si no es el 100%, puede tenerlo. Es arbitrario el número, ¿no? Pero se debe tomar como parte de la vejez. ¿Cuál es el límite de la vejez? Arbitrariamente y copiándole a uno de mis profesores, el doctor Locino, que él pone que 14 años es la edad media donde la fertilidad baja. Dije, bueno, voy a utilizar como edad media 14 años. Entonces, ponemos como edad media. Si las yeguas y los caballos se enferman después de los 14 años, es signo de vejez. Si no, se pueden utilizar. Entonces, ¿qué propuse? Padrillos menores de 10 años. Tratar de usar este tipo de padrillos que hayan pasado con, que hayan viajado mucho, que hayan hecho muchos concursos, que hayan tenido muchas caminatas largas, si toleraron todo, no tienen signos muy evidentes, quizás de un síndrome de Desmosis leve, lo utilizo como padrillo. Esa era mi propuesta. Negativo, no lo usan, ellos utilizan los potrillos de 2 años, ni siquiera lo han utilizado en concursos y ya, por ser hijo de tal y tal, lo utilizan como padrillo, así que esta recomendación no la han utilizado. Intentar conocer el estado de salud de los papás de los potrillos que vamos a utilizar y si tuvieron síndrome de Mossi, ¿a qué edad? No me dan piola con esta. Elegir yeguas madres con ascendencias conocidas, no les interesa, solamente que su padre sea muy conocido y son bien caros, mejor. Y si son los padrillos con la condición 3, o sea, caballos que después de los 10 años mostraron signos clínicos, mejor aún. Y si uso yeguas con síndrome de Desmosis que tengan más de 15 años o más de 14 años, pero si aparecieron antes, no. Para mí, castrar todos los potros que no estén dentro de esta época y a las hembras. Fíjense, si se tiene una yegua joven de buena genética y muchos lauros en concursos, elegir estrictamente un padrillo con lo sugerido en el punto 3. Creo que nada del otro mundo lo que sugerí, ¿no? Nada del otro mundo. Por supuesto, nadie hace esto. Nadie. Porque en realidad el negocio va por disfrutar los caballos jóvenes. Y en buena hora, porque hay una buena renovación y los criadores van a tener nuevas buenas crías. Yo creo que nada de esto dio resultado. Y en el último minuto, para que después me pregunten todo lo que quieran, les voy a mostrar este caso que me. Maravillosamente el universo me mandó este caso hoy. Y les mostré la foto de comienzo y cuando lo hice salir de su box. Yo había sacado fotos antes. Entonces, este caballo, yo lo había visto nacer, lo recibí en mis brazos. Y después lo vi concursar. Y después el caballo quedó para el propietario. Y el caballo, hoy, con 18 años, se lo vendió hace 8 meses a este señor. Y a mí me llamó él solamente porque le preocupaba que le dolía una mano. Porque el caballo se le había caído un pozo. Entonces me dice, no, le debe doler la mano por un pozo. Pero a ver, cuénteme. Antes le pasó algo, sí, me dice, lo saqué a andar y me tuve que venir los últimos 2 kilómetros caminando con el caballo.
Y además, el año me lo llevé a una caminata y que era de 100 kilómetros, y a los 20 kilómetros lo tuve que subir al tráiler. Y además quedó rengo en la pata. Le digo, su caballo tiene un síndrome de osmosis. No sirve para esas caminatas. Entonces, lo que hice fue recetarle un antiinflamatorio para que salga de ese lugar. El hombre me miraba. Bueno, estamos volviendo. Hola, hola a todos los que están volviendo. Hola, Gustavo. Hola, Joaquín. Hola, Marco Crespo. Mi gran amigo Gustavo Adaro siguiéndome. Un honor que me siga la gente Hola, que sigue. Pucho. Hola, hola. Ahora muestro para que me vean la cara un ratito, porque estoy en la última etapa de mi. Ya empecé a grabar incluso. En la última etapa de mi charla antes de despedirme. Como ven, este caballo lo Sí. puse en el comienzo de mi charla porque me parecía tremendamente importante. Porque, ¿por qué me vino hoy? Ustedes vieron que el caballo estaba muy dolorido, ¿no? Y yo les voy a mostrar, me voy a despedir, voy a terminar mi conferencia porque esta era mi última foto, pero voy a volver, para que vean, la primera foto. Ok, compartir de nuevo para que vean mi primer foto. Y ustedes me digan si este caballo están de acuerdo ahora con todo lo que les conté, si tiene un síndrome de osmosis. Yo ya les conté la historia que lo vine a hacer, vi su papá era muy bueno, él fue muy bueno, su dueño lo usaba de sillero, lo castraron porque lo notaron que empezó a ser un poquito flojo de patas, dejé de trabajar en ese lugar y el dueño que era su sillero y hacía alarde que estaba muy feliz con su sillero. El sillero, se dice, el caballo que lo utiliza su propietario, lo vendió hace un año, muy caro. Entonces, ahí empiezan a transgredir la ética y el hombre me dice, pero yo me siento muy tonto porque yo compré este caballo muy caro hace un año, o sea, cuando tenía 17, me pasaron un montón de cosas y ahora usted me cuenta todo esto. Bueno, es muy triste que le vendieron este caballo. Indudablemente a los criadores no les importa que esto suceda. Yo solamente lo vi, no hice ningún diagnóstico. Este caballo no me dejó ni levantarle las manos del dolor que tenía. Así que bueno, doy por finalizada la exposición, espero comentarios, espero que les haya gustado y que, bueno, si los he convencido de que el síndrome de osmosis solamente con un examen clínico lo puedo confirmar. Mafe, todo tuyo, el audio. Hola. Bueno, no sé si haya preguntas, no veo en el chat, pero si alguien quiere abrir su micrófono y directamente Bien. preguntarle a Pucho. Pucho, muchas gracias por todo. Es muy importante todo eso. Ese tema me interesó a muchos años atrás, cuando casi a 12 años, en una competencia de endurance en la yegua cayó al río y no se pudo mover. Y después que logramos sacarla de allá, tenía los nudos bajos de los miembros pelvianos y después al fin la yegua empezó a tener muchas heridas en toda la pierna y una luxación bilateral del nudo con todos los ligamentos rotos de todo. Empecé a estudiar ese tema y lo miré en la primera vez con el nombre DSDL, ¿sí? Yo creo que muchas cosas correlatadas con la biomecánica, ¿sí? Primero en los miembros pelvianos por el aspecto triangular que tú has dicho que porque cuando baja el nudo y baja los cobrejones del tarso, también hace una tensión del superficial y la tensión del superficial induce una flexión de la Intercalar. babilla. Ah, Y babilla. esa flexión de la babilla tiene que tener una fuerza muy grande del cuádriceps femoral para mantener la articulación extendida. Entonces, por la inserción del recto femoral al pubis, entonces yo creo que haga una inclinación de la pelvis
y una tensión tanto del tendón prepúbico, por eso que he dicho que una yegua tiene rotura de tendón prepúbico porque la inserción es muy cerca, ¿no? Y por eso yo creo que haga ese formato triangular del cuerpo. Y en relación a la raza, también yo creo que la biomecánica de las manos del caballo peruano, porque, del paso, perdón, porque el caballo no tiene la acción de los músculos braquiocefálico y hombro transverso una vez que el cuello es muy elevado y la fuerza es toda en los miembros anteriores y mucho más impacto sobre el nudo, sobre el ligamento suspensorio, ¿sí? Yo creo que es un movimiento mucho más vertical que horizontal como las demás razas. En Brasil nosotros tenemos también muchos caballos manga larga, machador, no creo que no haga ahí, pero tiene muchos, mucho más en los miembros pelvianos que los torácicos, pero tiene también. Y sobre el tendón flexor digital profundo, yo creo que esté también correlatado con el aparato estático pasivo. Una vez que la fuerza del tendón flexor digital profundo es opuesta por las ramas extensoras del suspensorio del nudo. Entonces, como no es efectivo, entonces la tensión solo queda así en el profundo y la luxación de interfalangía en la proximal distal ocurre por eso. Yo creo que son las cosas que yo he tenido pensando en su charla. Excelente, muchísimas gracias. Muy, muy útil. Muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias por participar principalmente y por el análisis biomecánico. Muy bien. Pucho, tienes sí. Una pregunta que dice, doctor, en los casos severos del descenso del nudo, por darle calidad de vida al animal, ¿es posible usar el herraje que es usado en ruptura de flexores? Cuando les toque un caso, se van a dar cuenta que no hay herrado que ayude. El dolor es tan fuerte, el dolor es tan, tan grave, que para mí el herrado, ya solamente con el acto de errarlo, el caballo sufre muchísimo. Creo que desvasar y dejar suelto no hay otra opción. A mi criterio, por ahora, no he visto que haya otra cosa mejor. Si en los estadios primarios, en un caso leve, puede que la herradura pinza ancha, rama fina y bueno, y ese tema, ¿no? Y un entrenamiento muy adecuado y quizás fisioterapia, antiinflamatorio, reposo, pero rápidamente saltan al grado moderado y a partir del moderado, no sé. Yo no he tenido buenos resultados con los errados. Más porque el cliente cree que cuando uno erra su caballo es porque lo va a poder usar. Entonces también el mensaje que uno le da al propietario, él no lo entiende, diciendo, bueno, me lo erra para usarlo. No, en realidad es un errado ortopédico, pero ellos no entienden que es un errado ortopédico. Si yo tengo ortopédico, ¿voy a salir a caminar? No. Entonces, he optado por recomendar que lo dejen sin herraduras en los estadios de moderado a grave. Ok, dice otra pregunta. Por curiosidad, ¿por qué cuando bloqueaste el caballo inició signos neurológicos? Me repites la pregunta porque tengo muy mal audio. ¿Por qué? Creo yo. ¿Cómo fue la pregunta sobre neurológico? Es que dice la pregunta que por curiosidad, ¿por qué cuando bloqueaste el caballo inició signos neurológicos? Bueno, buena pregunta. ¿Cómo se refiere? Claro, entiendo. A ver, ¿por qué? ¿Cuál es mi explicación? Cuando el caballo tiene dolor en el ligamento suspensorio y uno hace un bloqueo digital, la propiocepción deja de ser en la región de los cascos y pasa a ser en la región de los nudos, incluso de la región del ligamento suspensorio. Entonces yo pasé su propiocepción a la región donde él estaba dolorido. Entonces no sabía dónde poner las manos. Entonces
llevó todo su peso hacia el miembro posterior. Él estaba confundido porque él no sabía bien cómo apoyarse, porque cuando se apoyaba tenía mucho dolor, entonces empezó a mostrar muchos signos de incoordinación. Esa es la explicación que yo tengo. Netamente por eso, porque llevé a que donde estaba su dolor, él cambió toda su biomecánica, necesitó utilizar más los posteriores y sus posteriores también no estaban muy bien. Así que también empezó a tener lateralidad en sus corvejones, a parar la cola y tener ese signo de dolor en la cara, ¿no? Como que trasladé todo su posición para que esté parado sobre el dolor. Es como si yo tengo un dolor en los pies y me saco las zapatillas. Peor, si camino descalzo voy a estar mucho peor. Eso es un poco la explicación que al menos a mí me convence. Ok. Otra pregunta dice, quisiera aclarar hacia dónde se quiebra el eje podofalángico y a qué nivel. El eje podofalángico se quiebra hacia dorsal. Normalmente cuando uno hace una línea a través del miembro, uno hace una línea, a ver si puedo mostrarles en alguna fotito de las mías. Fíjense, en esta línea, yo voy a intentar hacer un pequeño dibujito acá. Fíjense, pluma. Este es el eje podofalángeo normal, donde tanto la primera como la tercera falange están en una misma línea, junto con la pared dorsal y con la pared del caudal o del talón. Cuando el miembro tiene esta posición, como tenemos nosotros en el síndrome de osmosis, en esta posición, indudablemente el eje está quebrado. Esta es una línea y esta es otra línea. Está quebrado hacia dorsal el eje podofalangiano. ¿Estamos? Esa es la explicación. Este es un quiebre dorsal del eje podofalangiano. Totalmente hacia dorsal. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, señor. Okay. Tenemos un comentario que dice, muchas gracias, doctor. La charla muy interesante y en este caso concuerdo totalmente con la misma por varios casos que he tenido durante estos años de experiencia. Y aunque resulte penoso decirlo, compartir las mismas frustraciones de no haber podido convencer a los propietarios de evitar seguir criando los mismos. Tuve la suerte de conocer estos trabajos, incluido el suyo, que lo leí hace algún tiempo en una revista. Saludos a la distancia. Ah, muy Y bien. tienes otra pregunta que dice, Muy bien, ¿cuál gracias. herraje Sí. recomienda en estadios iniciales de la afección? ¿Cuál le ha dado resultado? La verdad que fue muy rápido la época que yo tuve los principales problemas y donde se empezó a armar. La verdad que cuando veo un caballo, un peruano de paso principalmente, que ya empieza con una claudicación, empiezo a transpirar porque creo que el futuro es muy malo. Creo que hay dos alternativas. Acá no hay herradores muy buenos, creo que estoy yo tratando de formar muchos herradores. Una herradura normal y que erren en tiempo y forma, no más de 40 días, y que no los utilicen largos, como ven, como estos son caballos de paseo y sus propietarios lo usan los fines de semana. Se acuerdan de errarlo de vez en cuando, entonces siempre están muy largos de cascos. Pero bueno, por supuesto, si tuviera una afección aguda, en un caso leve, donde hay solamente una desmopatía, además de reposo antiinflamatorios, recomendaría una herradura pinza ancha rama fina, que es la herradura clásica de la afección del origen del suspensorio, más o menos es así. Miren, una pinza ramas fina, aunque la rama que da al piso es fina, pero no la que da al talón. Es ancha y fina en los talones, ¿no? Yo le hago un biselado, hago un bisel en la pinza para que tengan mejor despegue, pero la pinza es muy ancha. Y también hago un biselado en esta zona para que se entierre ta el talón. Entonces eso hace que el talón se hunda y evitamos esto, la hiperflexión en una fase del paso que es la fase media. Pinza ancha, ramas finas. Que la fina no es toda la herradura fina. Un día me pasó con un alumno que le dije, afíname la herradura. Y le cortó con la moladora y dejó totalmente fina la herradura así. No, es la zona solamente que da contra el piso para que se hunda esa zona y no la región de las pinzas. Es una cuestión de biomecánica muy, muy bien descrita por el profesor Jean-Marie Denoy, que la utilizamos de rutina en lesiones superficial y ligamento suspensorio. Con sus variables, Okay. el efecto cebolla y sus variables, el doctor Denoy, efecto cebolla o pantufla o este tipo de sujeción que coloca acá, recomendada por el profesor Denoy.
Ok, hay otra pregunta que dice, antes de ir con la pregunta de Pablo, ¿hasta qué punto es reversible esta patología en los casos que todavía no presentan ni claudicación o inflamación? ¿Cuál sería la recomendación para que no evolucione? Si es un peruano de paso, creo que no tiene vuelta. Y si es una mezcla de ellos, yo al menos no la encontré. Como los propietarios no dan mucha piola y lo ven, no prestan poco atención, cuando ya lo ven un tiempito que se ve bien, porque hicieron caso a la recomendación, un día se animan, le ponen la montura y salen a andar y ahí comienza el ciclo de nuevo. Los deja a pie, el caballo llega al lugar, el que normalmente se echan y recién el martes se pa el miércoles se paran. Y si no, hay muchos caballos, el que no se echa, se queda parado, muy quietito. Entonces el día miércoles notan que están sus miembros posteriores muy inflamados, claro, no se quiere ni mover del dolor que tiene y está muy congestivo. Entonces, normalmente en los estadios leves, que le den el reposo que correspondiente. Si es un peruano, tengo mucho pronóstico reservado. Lamentablemente no me puedo poner delante del box y decirle que no salga más. Y por eso he aprendido mucho, porque vi cómo ellos lo seguían utilizando después cuando salían de la etapa aguda, que en realidad era el primer escalón, y después terminaban todos moderados a graves. Y bueno, en el resto de las razas creo que es una desmopatía común de origen suspensorio. Y en la vejez terminan con ya un síndrome y una pérdida total de suspensión, pero no sería tan grave en ese estadía, ¿no? En ese tipo de razas. Ok, tenemos la siguiente. Pucho, nosotros vemos muchísimos caballos peruanos acá en Tucumán y coincido totalmente con lo expuesto. Para sumar, acá encontramos una relación importante entre los cascos chicos y encastillados y la desmosis, tanto en animales jóvenes como adultos. En cascos parados, quiebran el eje podofalángico hacia adelante y consecuentemente tracciona el suspensorio. ¿Lo ves a esto como predisponente en vez de consecuencia? Nosotros trabajamos sobre los cascos lo antes posible, sobre todo apenas se estabulan para tratar de evitarlo, buscando evitar el cierre de los talones, cosa que tienden a hacer estos animales, y hemos mejorado bastante, aunque es solo anecdótico, ya que no tenemos un estudio de esto. Acá puse la conferencia. Yo, la verdad, yo les voy a contar una intimidad. Soy un fanático del herrado. He hecho muchos cursos de podología. Desvaso mis caballos acá. Tengo cursos de herrado. Y creo que no es nada fácil manejar un caballo topino. Nada fácil. Por ahí un desvasado lo termina empeorando cuando sacamos mucho talón. Así que no sé qué tanto valor darle, porque tengo mucho respeto sobre el manejo del desvasado de los potrillos. Creo que no es tan fácil como lo dicen los libros. Les juro que yo mismo me agacho y voy viendo y voy documentando mis casos, y no he tenido resultados tan importantes como si me lo produce una desmotomía del ligamento check distal, ¿no? Creo que cuando uno hace la desmotomía, el caballo mejora su eje podofalangiano. He hecho en caballos peruanos muchas veces, pero terminaron tras corvos. O sea, su carpo se fue hacia atrás también y terminó con tenosinovitis dorsal. Entonces, se me fue armando todo un problema biomecánico. Entonces, solamente recomiendo la cirugía cuando el caballo no puede estar parado, por supuesto, porque está demasiado su deformación flexural, pero no para otra cosa. Y de acuerdo que desvasando bien y llevando los cascos ahora, a mí me ha costado mucho, realmente, que a través de un buen desvasado el caballo evitar el topinismo. La verdad que me ha costado mucho y me sigue costando, y para mí sigue siendo un desafío. Así que bueno, no te contesto mucho, solamente es lo que creo. En buena hora que se Ok. dediquen y tengan buenos resultados. Tenemos otra. Buenas noches, doctor. Muy aclarante la charla. En un diagnóstico temprano, es decir, leve, ¿vio alguna mejoría con fisioterapia y qué tratamientos de fisioterapia logró hacer? La verdad que acá en la zona mía, más que hacerle ducha con manguera, colocar hielo o colocarlos en el cauce de un canal, más que eso no lo he logrado. No han invertido mucho mis clientes, porque la mayoría de mis clientes tenían muchos caballos. Entonces, medio como que lo descartaban, lo largaban al potrero y pasaba a ser sacaban otro. Que eso es un poco lo que sucede, ¿no? Que son casi descartables. Después los terminan vendiendo igual a los otros, todos deformados.
He tenido casos donde me compraron la yegua preñada y cuando la vinieron a buscar estaba vencida. Entonces el dueño me mandó, mirá, andá a ver si me la puedes vender igual. Le digo, yo no puedo decirle que usted vende este animal, si el caballo está vencido de los tarsos, de los metatarsos falangiana. Bueno, y el dueño enojarse conmigo y llamar a otro colega como para que le diera un... Me ha pasado de todo con esto. Creo que la ética sobrepasa, lamentablemente, y nos terminan cambiando por otros veterinarios. No me importa, creo que lo que he comentado y he descrito, al menos que quede en la cabecita de ustedes, ya van a opinar como yo. Dale, otra dice, muy interesante la charla, doctor. ¿Hay algo que estén estudiando para demorar la progresión del síndrome? Yo no sé, porque creo que lo único bueno era decirle a los criadores que no hicieran lo que siguen haciendo y no lo he logrado. Así que yo creo que no, que vamos a seguir viendo igual o peor, porque ellos afinan cada vez más en el famoso paso llano. O sea que con respecto a los peruanos creo que no. Es más, yo he perdido muchos clientes acá. Tengo muy poquitos clientes de peruanos, es más, estoy viendo muy pocos caballos porque casi que soy mala palabra. He mantenido algunos clientes. Y he ido a ver caballos que se han vendido, como el de esta mañana, que era de uno de mis mayores clientes, donde yo aprendí muchísimo, y por supuesto ya me dejaron fuera. Y me parece bien porque han venido otros veterinarios jóvenes y que, bueno, tienen otra forma más por ahí, más positiva de pensar. Y bueno, yo no es que sea negativo, es que sé cómo terminan y bueno, nada más. Así que no tengo ninguna herramienta que no sea la prevención. Y no soy investigador, así que solamente describo la clínica. Y ahora estoy aprendiendo biomecánica con Gabriela. Aquí Yo dice, quiero saber si tiene experiencia con Shockwave. no tenemos Shockwave en el interior del país. En San Juan no hay Shockwave, solamente en Buenos Aires. Yo estoy intentando convencer a unos clientes buenos que tengo de caballos de Endurance para que compren un Shockwave, así aprendo de Shockwave. Todo lo que sé es porque me han contado. Pero hubiera estado bueno usarlo allá hace 15 años atrás, tal vez lo hubiera utilizado para caballos antes de los concursos, porque tenía muchos caballos que quedaban, claudicaban antes de los eventos, y en esa época probé con todo. Tal vez con el Shockwave hubiera funcionado, aunque en el fondo creo que no funcionó nada. Así que no tengo Yo respuesta, tengo doctora buenos Gabriela. resultados y yo tengo buenos resultados con los casos leves y unilaterales. Sí, Ah, yo tuve bien. muchos buenos resultados con eso, por eso le pregunté. Bien. Gracias. Para Tienes aclarar, otra, aparte. dice. Muy Sí. agradecida por la charla. Cuando tenemos como hallazgo en ultrasonido una periostitis por abulsión del suspensor, ¿se puede considerar como signo parte del síndrome de Smosis? Si es un peruano. Si está entrenando, si tiene una claudicación de vieja data intermitente y el dueño está preocupado, creo que es el arranque, así arrancan. Lo consideraría leve y bueno, dependiendo de cómo uno maneje ese tema leve y cómo se recupere, creo que el estadio moderado no está lejos. O sea que creo que es parte del síndrome. Yo dejé de hacer ecografías porque llegaba, los veía así y bueno, ya no había mucho para hacer. Y sí hice muchas infiltraciones al comienzo, cuando estaba aprendiendo, y ni uno me dio resultado. Ninguno de mis pacientes infiltrados en origen de suspensorio pudo participar. Sí, algunos que hice en metacarpo falangiana y vaina sesamoideana participaron una vez. Después terminaron venciéndose peor, creo que ayudé a que empeoraran. Y la última pregunta es, ¿en estos casos de síndrome de desmosis, serviría un herraje con ramas de cebolla? Inténtenlo, ayúdenme a seguir investigando. En estadio leve creo que sí, en el estadio leve moderado creo que sí, y en los estadios de parte final del moderado al grave creo que no. Pero bueno, los invito a que abran sus ojos, tipo como les digo a mis alumnos, que se coloquen la chaquetilla de clínico y que empiecen a mirar cosas que antes no estaban acostumbrados a mirar. Y bueno, a partir de ahí uno va a ir viendo diferentes etapas y ver la vida. Yo he visto potrillos nacer y morir, como este que nació en mis manos, prácticamente, porque parió parada la yegua y cayó en mis brazos el potro. Lo vi crecer, lo vi, le saqué semen, lo vi concursar y después vi cómo el caballo empeoró.
y como el dueño lo fue dejando de lado, y bueno, dejé de verlo hasta que lo vi hoy, 18 años después de que nació, 17 años, así que creo que eso me ha abierto mucho los ojos, ¿no? Bueno, Pucho, te doy muchísimas gracias en nombre de todos y quiero pues, como te digo, agradecer a todos por ahí en el chat. Si quieres, ya después miras en el chat de WhatsApp, me refiero. Okay. Entonces, nada, pues ahí ya terminamos por hoy. Mañana nos volvemos a encontrar. Y cualquier cosa que quede pendiente, ya saben que el chat va a estar abierto 15 minuticos más. Pucho, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo todos juntos. Y bueno, estamos ahí pendientes de mañana también. Muy bien, gracias Mafe, gracias doctora Gabriela, gracias a todos los participantes y dispuesto a contestar lo que quieran por el chat y un abrazo fraterno para todos los latinoamericanos y que vamos a vencer a este virus entre todos. Saludos, buenas noches. Vale, gracias, Pucho.